Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio, creo que 51 del Age of Empires 3 Definitive Edition. Y aquí estamos en una chispa que prende. Hemos vuelto a ganar la batalla. La compañía deja claro una vez más que es imparable. No es algo de lo que me alegre. Al contrario, cada vez que alzo mi espada no sé contra quién dirigirla, mi gente o mi empleador. Tendría que ser duro para la gente local luchar contra los locales en nombre de una potencia extranjera, pero bueno. A veces no había opción. Se ha desatado una serie de ataques en Calcuta. Nos pondremos en camino inmediatamente. Su voz me suena mucho. Espera a la compañía que esté en todas partes a la vez. Quizá nos piden demasiado a todos. Ah, cosa de los rebeldes. La necesidad de causar problemas fluye por su sangre. La compañía no tiene respeto por el pueblo indio, señor. Ese es, y siempre ha sido, el motivo de estos ataques. Pierdes el control, Nani. Empiezas a hablar como uno de los rebeldes. Ojalá fuese algo de lo que lamentarse, señor. Anda con cuidado, Nani. Ya te he advertido. Sí, pero es que es un local. Él sabe lo que pasa. Él sabe cómo la gente se siente. Aunque no, para él tampoco es fácil porque los locales lo ven como una especie de traidor, porque al final él lucha con el enemigo o con el. Con la fuerza ocupante. Fuego en Calcuta. Venga, teniente. Calcuta arde. Estas son tierras peligrosas. Dirígete al este del poblado, al otro lado del río. La compañía nos guiará desde allí. Ok. Ve al este. Vale, pues vamos al este. Yes. Command. Ready. I will. Adesh. Me karunga. Adesh. Me ja raha hu. Ha. Ja raha hu. Uy, boh. Nos vamos. Command. Vete, vete, vete. Ah, se ha bloqueado. A la zona segura del pueblo justo a tiempo. I am going. Attack. Míreles. Mi propio pueblo me mira fijamente con recelo. Claro. Nunca me acostumbra. Dios, qué pesados, tío. Casaca roja, casaca azul. Acosan a la compañía por toda Calcuta. Se han refugiado en los pueblos, como las ratas en un muro. Vale, entonces, vamos a pedir ya tropas. Y demuéstrales que los ataques contra la compañía no quedarán impunes. Ok, entonces, ahora, ¿en qué edad estoy? Soy la 3, ¿no? Vale, este es mejor. ¡Qué pesados, tío! El puesto de mando está aquí. Siento que esta misión va a ser larga. Vale, arrozales ahora. Y un castillo. Aquí. Vale, perdonad.
Va a hacer falta alimento, así que voy a... Alimento por un tubo. Población. Bueno, por ahora madera. Y estos, hacer alimento. Ahí está el segundo castillo. Y uno de estos va a hacer casas. Vale. Segundo castillo. Vamos a ponerlo aquí, pegadito. Hello. Un sanador me vendría bien. Dos casas más. Perfecto, dos castillos. Así, si vienen a por mí. Voy a ver qué hay por el norte y por el este. Bueno, aparte de casas en llamas no hay nada. Hay un poblado. Pero nada más. Ah, que no se puede mover. Uno. O sea, 100. 110. 120. 130. 140. Vuelve. Hay un castillo, hay de todo aquí. Allá no vienen. Un sanador aquí, ahora mismo. Oye. Pesaditos, ¿eh? No me jodas, tío. Ay, qué pesados. Así que va a hacer falta hacer mucha infantería porque me van a estar atacando continuamente. ¿En serio? Esto puede estar bien para los cipayos. Vale, ahora me hace falta. ¿Solo me han sobrevivido 4 aldeanos? ¿En serio? Buah. Esta misión pinta coñazo, ¿eh?
Ay. ¿Cuánto costaría esto? 600 y 600. Joder, qué coñazo, tío, por favor, dejadme en paz. Yo, tío. No permitiremos que los rebeldes ganen ventaja. Protege las instalaciones de la compañía como sea. Eso intento. Ah, coño, no, espera, es el alimento. Joder, qué pesados, tío. A ver, lo bueno es que se defiende solo. O que me traigan artillería. Pesaos, tío, qué pesaos. Son unos putos pesados, ¿eh? Venga, hala, otra vez. Vale, muy bien. O sea, si vienen por aquí, vale, pues que si vienen por aquí, vale. Por aquí es que no tengo nada. Imperio comercial. A ver, ¿cuánto costaría un cuartel? 200. Vale, el único bosque que tenemos por aquí es este. Entonces me toca... Todos menos este van a ir a proteger a los colonos. Voy a hacer, vamos, cipayos a mansalva. Me hace gracia que el senador también entre en combate. Vale, entonces, un cuartel. Aquí. Vale,
Muy bien. Ah, reparamos esto. Son pesados, ¿eh? Vale. Entonces, vosotros, a hacer alimento. ¿Qué puedo traer? Las monedas. La arboleda no está mal, la verdad. No me hace depender de esto. Bueno, pues tú ponte a cortar madera. ¿Por qué hago madera? Lo hacía para algo. Ah, pues para más arrozales, claro. Que son 400. Commandment. Vale, un segundo rozal. Lo bueno, el sanador me está ayudando mucho, la verdad. Voy a sacarlo de ahí porque me lo está matando. Bueno, estoy aguantando bien por ahora. Hello. Hello. Ah, no puedo construir murallas. Muy bien. Me encanta. Ochenta, noventa y 200. Vale, volvemos. Venga, senador, haz tu trabajo. Un tercer arrozal no vendrá mal. Vale, muy bien. Y un tercer arrozal aquí. Tú aquí y tú aquí. Perfecto. Entonces ahora los coronos por aquí. Un, dos, tres. Bueno, dos. Muy bien. Volvemos. Vale, tenemos una mejora.
¿Qué podemos poner? Okay. Son muy pesados, eh. Son muy pesados. Van gratos a hacer alimento. Joder, macho. Venga, más gente. Más gente. Aquí hay uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí hay 4. Bueno, pues 5. 6. Y ahora van por ahí. Exacto, porque... En fin. Voy a poner a 8 cipayos aquí, para que se defiendan un poquito mejor. Ay, el sanador. ¡Oh, qué pesados! Casi muere el sanador. Pues que una vez que tenga el ejército es más fácil, pero es que hasta que lo tenga... Bien. No hace falta reparar. Bueno, venga, ¿por qué no? Vale, tengo para 20. Me harían falta 600. Para tener 20. Para poner monedas todo. Y vamos a poner... Pues ni idea. Venga, esto. Empezamos a hacer alimento. Vale, pues aquí seguimos. Lo mismo de siempre. ¡Qué pesados!
Ahora son cipayos profesionales. ¿Cuánto daño hacen estos tíos con lo de incendiario? Que se repare. A ver, ahora todos. Ahora dentro de poco voy a poder reclutar muchos cipayos. Muy bien, muy bien. Lo malo es que el sanador no puedo hacer que se cure. Hasta da igual, se defiende solo. Menos mal. Primero vamos a ir a este lado. Porque es el que menos puedo defender al no haber nada aquí. Ahora alimento por un tubo. A por este. Muy bien, perfecto. Reparamos. Uf, y ahora estos. Muy bien. Vale, muy bien. Uy, 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 qué pesados. Uy, qué pesados. Un sanador. Vale, para pasar de era me va a hacer falta alto el fuego. Pues este. Venga, ayudadle. ¿Solo 7? ¿10? ¿O cuántos? Solo 8. Vale. Salvo tú. Venga. Se construye antes. Pero alto el fuego me puede venir bien, la verdad. Vale, y ahora en cuanto se ponga esto, que es ya,
14 cipayos. ¿Y esto qué es? Convierte a los colonos, a los aldeanos en cipayos. Muy bien. A ver, no le había reparado. Mierda. No lo había reparado. Es verdad. Voy a poner estos aquí. 13 no está mal. Qué asquerosos. Ataca a los aldeanos. Vale, tengo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parto el fuego. Muy bien, así se comen el fuego. Aquí tenemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Qué guarros sois, tío! Tengo que ponerme justo ahí, en medio. Tengo 7 más. Pues aquí. Bueno, pues... seguimos haciendo cipayos por un tubo. Tengo 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Venga, 30 cipayos aquí. Que no está mal. Era todo monedas para los elefantes. Porque me van a hacer falta elefantes. Muchos elefantes. Como estos de aquí. Bueno, espera. Coste de monedas. Perfecto. Vale, me vendrá mejor este. Vale, quita mucha vida. Más gente. Hello, my dear. Vale, monedas tengo y muchas. Lo que me hace falta es, bueno, comida para las mejoras. Y voy a poner a...
25 aldeanos, exacto, para 3.500 de madera. Hombre, no está mal. ¿Esto qué es? Árbol, árbol, mango, mango. Esto es de mango, ¿no? Sí, ok. Muy bien, muy bien. Que no les dé tiempo, que no les dé tiempo ni a disparar. Bueno, que defienden la posición. Muy bien. Las tropas cuerpo a cuerpo detrás. Y los cipayos aquí. En bola. Muy bien. Oh, este está bien, ¿eh? Este me puede ir muy bien. Para que el castillo se defienda solo. Venga, reparamos. Muy bien, que ni disparen. Ah, madera. Vale. ¿270 que tengo ya? Ha sido a 540 antes de que llegue al final. Ahora se van a defender mucho mejor los castillos, lo cual está bien. Nah, yo creo que llego, de sobra. Perfecto. Ahora se defienden casi solo los castillos, lo cual me viene de cine. Muy bien. Muy bien. Quema ya ese maldito poblado. Perfecto. Venga, nos movemos. Ahí está el cuartel. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, hemos destruido uno. El otro no sé dónde está. Vamos a enviar uno por aquí. Perfecto.
¿Pasa alguien por aquí? A saber. A ver qué se encuentran. Idos. Ah, mira, ahí están. Los cuarteles. Vamos, que no mueran. Venga, seguimos. Vamos con nuevos elefantes. Ahí estamos. Venga, es hora de curar. Era estos, pero me da igual. Se defienden solos. Pues tú corta, yo qué sé, pues aquí. Y tú, pues no sé, pues aquí. Venga. Y tú, pues no sé, pues aquí. Vale, lo que me hacen falta para los estos es oro. Y oro en sí tengo mucho. Voy a enviar a un tío por aquí a ver lo que hay. Vale, hemos destruido 3 de 8. Venga, nos quedamos aquí. Por aquí ya no hay nada, así que nos vamos. Volvemos todos al poblado. Vamos a enviar un cipayo por aquí a ver lo que hay. Bueno, podrías ir tú a construir un puesto comercial aquí, ¿no? No sé, o yo. Para tener un poco de visibilidad de la ruta. Me imagino que habrá un cuartel por aquí. Ahí está. Vale, entonces tú aún no vayas. Espérate que lleguemos nosotros. Vale. Aquí, todos juntitos. Vale, los coronos. Voy a volver a llamarlos. Para que vuelvan. Y redistribuirlos. ¡Coronos! Wow. Ahí. Ahora sí. Ya tengo 36 coronos, lo cual no está nada mal. Vale, necesito sobre todo oro, así que 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Y reparamos. Dos, tres, cuatro, cinco. Vale, cinco más. Entonces, vamos a enviar al nuestro amiguete a construir el puesto comercial. Mientras tanto, todo el mundo va a ser curado por el sanador mientras yo protejo a nuestro querido Nanib. Muy bien. Perfecto. Para vosotros, por ellos. Vamos a enviar a Nani primero. Vosotros ya en modo fuego. Vosotros esperad aquí. Y vosotros con Nani vais a ver lo que pasa por aquí. Cosquillas me haces con eso. Segundo puesto comercial, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Vale, lo mejoramos aún más y vamos a pedir madera, venga. Lo puedes construir y nosotros seguimos. Vamos a ver este que está muy herido. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Da la vuelta o es el final? Es el final. Vale, ok, o sea que es un punto muerto. Vale, y ahora volvemos. Podría pasar de edad, la verdad. ¿Cuánto me falta? 4.000. ¿Esto qué es? Venga, Torre de la Victoria. 7, 8. Me acuerdo de que eran 8. Así que tenemos lo de los espías y pues eso. Vale, volvemos con estos. Ya no hay nada por aquí. Voy a pedir dinero, money money.
Así puedo ver directamente dónde están los la gente. Ahí estamos. ¿Y esto qué hace? Aumenta en gran medida el ataque, los puntos de esencia y la velocidad de sus unidades durante un breve periodo de tiempo. A ver. Padabum. Vale, entonces aquí hay un cuartel. Que se nos ha olvidado. Vale, con el espía va a ser todo mucho más fácil. Muy bien. Vosotros a proteger el puesto comercial, si es que llegamos. Vale, y ahora a por el siguiente, que me he olvidado de estos dos que están aquí. Venga. A ver si no lo destruyen. Vale, por poco no lo destruyen. Perfecto. Volvemos y los elefantes llaman para allá. Los reparamos, que a saber de dónde salen, ¿eh? Porque no pueden salir por aquí, pero bueno. Porque no hay nada. Ahí van los elefantes. Qué bonitos, los elefantes. Que ni nada. Y aquí están los últimos. Vale, bueno, pues voy a enviar a los cipayos allí. A destruir todo. Venga. Vale, pero nada, ya estoy. Se me olvidó dar la pausa. Y me falta un solo cuartel. Venga. Buah, siento que ahora hace mucho más daño ahora. Venga. Acabamos con esto. Y ya está. Ok. Vale, muy bien. ¿A qué precio? Pues hemos arrasado a tus amiguetes. A ese precio hemos ganado. Cinemática. Rendíos y os perdonaremos la vida. Lucharemos hasta la muerte. Los británicos no tienen derecho a este reino. Si queréis morir, tendríais que haber buscado un sitio mejor para hacerlo. Tirad las armas. Así no se recupera la India. No mientras hombres como usted lleven los colores de nuestros enemigos. Claro. Claro. La operación modernizará la India. Marchaos de aquí, antes de que olvide la compasión. ¡Hala! Muy bien, teniente. Yo no lo hubiera hecho mejor. Pero yo...
Zanib, tienes que rebelarte, tienes que irte de ahí. Bueno, en fin. Vamos a dejarlo por aquí. Una misión al principio pesada, pero... Bueno, es que una vez que tienes todo ya es más fácil, pero es pesada. Porque no puedes hacer murallas, no tienes nada para defenderte. Bueno, sí, lo que tienes, pero te atacan por tres lados. Es un coñazo. Pero bueno, o sea, me ha gustado. Un poquito pesada. Nos veremos la semana que viene a la misma hora, como siempre. Y os agradezco, como siempre, apoyar la serie. En todo caso, un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!